más en sus primeros escritos, ¿no? Hablar de Pablo, de la teología paulina, es hablar de, digamos, del surgimiento del cristianismo, de los primeros textos cristianos que se conservan en una forma completa. Y realmente la lectura que un autor hace de Pablo, pues es también en gran medida su propia interpretación del cristianismo. Por otra parte, hablar de Pablo en Zubiri es también hablar, pues, de los orígenes del surgimiento, digamos, de la teología en Zubiri. Es decir, sus primeros escritos de contenido teológico, digamos, el curso sobre helenismo y cristianismo, o el texto sobre Dios y la deificación en la teología paulina, pues, segundo, es claro que tiene que ver con la teología paulina, pero el primero también, el curso helenismo y cristianismo, que está todavía inédito, pues tiene que ver, digamos, o culmina, se puede decir, en una interpretación de Pablo de la carta a los Efesios. Bueno, estaría la cuestión si la carta a los Efesios es paulina o deuteropaulina, pero Zubiri no suele hacer, aunque conoce esas distinciones, no suele hacerlas. Este trabajo, ¿no?, que he estado haciendo tiene interés porque, digamos, estos textos teológicos de Pablo, de Zubiri, han estado envueltos en una cierta oscuridad, ¿no?, en respecto a cuáles son sus raíces, qué influjos teológicos o filosóficos están de trasfondo en su pensamiento. Ha habido investigaciones, que quisiera mencionar sobre todo dos, la de Emilio José Justo Domínguez, que ha mostrado, pues, el influjo sobre Zubiri, o la utilización en Zubiri, pues, por una parte, de autores como Stoltz o Keller, que Zubiri cita literalmente en Naturaleza e Historia de Dios, a los que conoció en Roma, o en París, digamos, la teología ortodoxa en el Instituto San Sergio, de los teólogos, sobre todo de origen ruso, exiliados después de la Revolución Soviética, o la teología dogmática de Schmaus, que Zubiri también cita, ¿no? Y también otra investigación de Guillermina Díaz Muñoz sobre la influencia de la teología de los misterios en Zubiri, autores como Kassel o Barnach, que Zubiri habría utilizado sobre todo en el texto de Naturaleza e Historia de Dios y la deificación en la teología paulina. Digamos, estas investigaciones tienen desde luego un valor histórico de mostrarnos algunas teologías que Zubiri conoció y utilizó. Sin embargo, la pregunta sería si estas son las únicas influencias teológicas sobre Zubiri y, en segundo lugar, cuál es el contexto, digamos, filosófico de estas influencias. Es decir, lo que en el trabajo, pues, he hecho es tratar de mostrar, digamos, que las influencias teológicas sobre Zubiri son más ricas y más variadas, más complejas, que podemos decir, y también que han de ser entendidas en el marco de su propia evolución filosófica, ¿no? Entonces, comenzaría mencionando algunas influencias teológicas no recogidas normalmente y que son muy claras en el curso sobre el helenismo y cristianismo, que tienen que ver con la lectura de Pablo, ¿no? La primera es Schleiermacher, ¿no?, el llamado padre de la teología moderna por Barth, de quien Zubiri toma la necesidad de situar a Pablo, para entender a Pablo, en el contexto de una idea de religión, algo que Zubiri, pues, mantendrá, en cierto modo, toda su vida. Para Schleiermacher, como se sabe, la religión es el sentimiento de dependencia absoluta, y en Jesús tendríamos algo así como la culminación histórica de ese sentimiento. Entonces, Schleiermacher lee a Pablo, digamos, desde este punto de vista de una continuidad con Jesús, una continuidad que, digamos, se expresa o se realiza en los creyentes como una elevación del creyente hacia el infinito mediante la participación en ese sentimiento de dependencia absoluta. Un texto favorito de Schleiermacher es el En él vivimos, nos movemos y existimos, que también es un texto favorito en Zubiri, en la lectura zubiriana de Pablo. Zubiri valora muy positivamente de Schleiermacher que en él encontramos
digamos, o en esa imagen se realiza, digamos, la conversión de la teología en una hermenéutica, dice Zubiri, de la existencia humana, lo cual también nos da una idea, digamos, de las influencias que Zubiri tiene en ese momento. Y sin embargo, también plantea algunas críticas, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de si la religión es un sentimiento, o es solo sentimiento, o en qué consiste exactamente esa elevación del creyente hacia el infinito de la que habla Schleiermacher. Otra influencia también presente en la lectura zubiriana de los orígenes cristianos en el año 34, en este curso de helenismo y cristianismo, es la escuela de Tubinga, digamos, con un fuerte influjo hegeliano, que hace una lectura, digamos, de los orígenes cristianos en términos, digamos, de una dialéctica entre judaísmo, cristianismo y después una especie de síntesis, petrina, ¿no? Un intento de mediación. Pablo sería, digamos, el gran opuesto al judaísmo, el nuevo salto, si se quiere, dialéctico. Y Zubiri valora, digamos, a Baur, que es el gran exponente de esta línea, sobre todo, digamos, por el... Zubiri llega a decir, es lo más sólido de la teología especulativa del siglo XX, y sin embargo rechaza la aplicabilidad a la historia de estos esquemas dialécticos, y rechaza algo que, bueno, para la teología actual es obvio, pero no lo era en otro tiempo, ¿no? El que se pueda entender, por ejemplo, la contraposición paulina entre carne y espíritu como una contraposición entre cuerpo y alma. No, dice Zubiri, son dos principios de existencia. La carne y el espíritu no son, digamos, componentes antropológicos, sino que son dos principios de existencia. Lo cual, de nuevo, nos da una idea, digamos, de dónde está Zubiri también filosóficamente. Otra influencia importante en Zubiri es la del liberalismo, la del modernismo, por medio sobre todo de autores como Harnack o así, donde Zubiri valora el hecho de que estos autores, a la hora de digamos, interpretar los orígenes cristianos, remiten a Jesús y al Jesús histórico, a diferencia, digamos, de lo que había hecho la escuela dialéctica de Tubinga, y sin embargo, digamos, subraya que, claro, que en estos autores lo difícil de explicar es el surgimiento del cristianismo, cómo, digamos, de un Jesús, entendido más en términos de un maestro de moral, se pasa, digamos, a Pablo. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica, digamos, de las afirmaciones cristológicas primitivas, ¿no? Esto es lo que quedaría inexplicado y que Zubiri echa de menos en este tipo de autores. Lo mismo se puede decir de otra escuela de interpretación paulina que Zubiri también conoce. O sea, es muy notable, digamos, el conocimiento de la teología de su tiempo, y que también menciona en el curso de helenismo y cristianismo, la escuela podemos llamar escatológica, Johannes Weiss sobre todo, que plantea una continuidad, digamos, entre Jesús y Pablo, en términos ya de un Jesús no reducido, digamos, a maestro de moral, sino un Jesús más del siglo I, leído escatológicamente, pero donde Zubiri también, de nuevo, echa de menos, digamos, la explicación de cuál es la continuidad entre un autor y otro. Más cerca del planteamiento de Zubiri tal vez esté la escuela de historia de las religiones, en el sentido, vamos a ver, en un sentido muy preciso, ¿no? En general, la escuela de historia de las religiones que trató de entender a Pablo los orígenes del cristianismo, digamos, a partir de la influencia de las religiones de misterios primero y del gnosticismo después sobre Pablo. Lo cual, claro, ya implica una transición más compleja entre Jesús y Pablo. Zubiri conoce bien la obra de Bossuet, la cita muy positivamente, sobre todo porque Bossuet, que es gran representante de la escuela, uno de los grandes representantes de la Escuela de Historia de las Religiones, porque Bossuet ve el cristianismo en términos de religión y ve entonces la importancia del culto y por lo tanto la importancia de lo colectivo, digamos, la religión como un hecho, como una plasmación, dirá después Zubiri. Ahora, también Zubiri rechaza, posiblemente por influjo del padre Lagrange, ¿no? El que Bossuet ha exagerado la influencia de las religiones de los misterios sobre las religiones de misterio, sobre Zubiri, y también el hecho de que una cosa es decir que, digamos, sobre Pablo, perdón, una cosa es decir que en Pablo, digamos, tenga importancia el culto, en lo que tiene de ritual, de externo, sobre todo referido al bautismo, y otra cosa es decir que este sea el sentido, digamos, de la teología paulina y del origen del cristianismo.
Posiblemente, yo creo que, y esto es como algo muy importante, la gran influencia de este primer Zubiri, de este, digamos, sobre este primer Zubiri de los años 30, en cuanto a los orígenes de su teología, además de lo que hemos citado, sobre todo ese horizonte último determinado por Schleiermacher, es también el Pablo de Heidegger. La lectura de Pablo que hace Heidegger en el semestre de invierno del año 20-21, ¿no? Un curso que se llama Introducción a la Fenomenología de la Religión. Ahí Heidegger, el enfoque de Heidegger consiste en entender la fenomenología como un análisis de la experiencia fáctica de la vida y entonces entender, digamos, la experiencia religiosa como parte de esa experiencia fáctica de la vida. Y por lo tanto, lo que tendría que hacer una fenomenología de la religión sería, por así decirlo, analizar, digamos, experiencias fácticas de la vida, experiencias religiosas, religiosidades fácticas. Y una de ellas, la que toma Heidegger, es Pablo, ¿no? Pablo de las Epístolas a los Tesalonicenses. Y ahí Heidegger, digamos, insiste, por un lado, en la separación de Pablo respecto al Jesús histórico y respecto al judaísmo, ¿no? Esto es algo tal vez muy típico en la exégesis alemana de esa época, ¿no? La influencia de Keller, etc. Pero por otro lado también Heidegger percibe a Pablo como ya radicalmente o significativamente separado de las religiones, de los misterios. Es decir, lo que entiende Heidegger es que en Pablo hay una nueva religiosidad, dice Heidegger. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿en qué consiste esa religiosidad? Pues en una especie de transformación, una transformación que tiene lugar por aceptar la predicación apostólica, y esa aceptación significa que el creyente sabe que ha llegado a ser, ¿eh? Es una experiencia de haber llegado a ser la que caracterizaría esa nueva religiosidad. ¿Haber llegado a ser qué? Bueno, no importa tanto, haber llegado a ser compañero de Pablo, haber llegado a dejar los ídolos, haber llegado a caminar delante de Dios, dice Heidegger, pero en esa experiencia, digamos, ontológica del haber llegado a ser, de la transformación ontológica, estaría el origen de esta nueva religiosidad. Y este haber llegado a ser...